Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con el tercer combate de la segunda ronda de el torneo de Halloween que da lugar en Pokémon Showdown. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Los equipos, aquí tenemos hoy a E-Blaze y Blast DB Set DB y a Luffy 29. Empecemos con E-Blast DB. El equipo está conformado por Bisharp, Greninja o Greninja Ash, Mimikyu, Koopa, Heracross o posiblemente Mega Heracross y Volcarona. El equipo generalmente Greninja podría venir con Lazo Afecto o con Mutatipo y Heracross puede venir con una Mega Piedra, el cual le permite la Mega Evolución. Y en el lado de Luffy está Umbreon, Scizor, Mimikyu, Hydreigon, Cofagrigus y Chocol. El posible mega podría ser Scizor por el momento. Y sin más que decir, comenzamos con el combate. Blaze empieza con Volcarona y Luffy con Mimikyu. Vamos a ver qué hay. Ah, movimiento Z. Es el primer movimiento Z que vemos, pero es una Sapicaura Z, el cual aumenta el poder de ataque en un 2.5 por un 2.5. Y Volcarona hace Quiver Dance. Mimikyu hace de Sombra Bill, le mete un crítico, lanza llama, pero le quita el disfraz. Ahora que sigue, no creo que Volcarona vaya a sobrevivir, la verdad, a un Sombra Bill. Sí, lo sabía, no sobreviviría y aquí viene la primera baja. Ahí viene otro Mimikyu, ese Mimikyu ya está descubierto, el cual le pueden dar un golpe. Bola Sombra se lo come y eso le quita el disfraz. Pero no bastó, porque el Sombra Bill acabó con una con el Mimikyu de Luffy. Y ahora están parejos. Saca Chocol. Vamos a ver qué harán. Cantoña falla el ataque. Cantoña tiene un chance de fallar. Saca utilizar Red Viscosa. Cantoña y está claro que tiene Vida Esfera. Sí. Pero Vida Esfera. Ah, claro. Es el Mimikyu de Blaze, no de Luffy. Y le cuela un tóxico, el cual le puede dar problemas. Cantoña y acaba con Chocol, pero se queda con el tóxico. Por lo que veo, Blaze no tiene ningún healer. Y saca a Umbreon. Protección. Mientras está intoxicado. Chupa vidas, pero se protege, el cual no recupera ningún punto de salud. Y encima el tóxico sigue causando más daño. Falla el Cantoña. Y Umbreon pide un deseo. Y el tóxico aún le sigue pasando factura a Mimikyu. Blaze decide cambiarlo y saca a Koopa. No es Koopa desatado, sino un Koopa antes de liberarse. Y utiliza Azurance. Otro Azurance y acaba con Koopa. Y ese Pokémon se come un por 4 de Azurance del tipo siniestro. Saca Heracross. Pero
puede, pero no es un Heracross que, de los que se puede encontrar en la esquina, es un Mega Heracross. Ese hombre logra colar el tóxico y Heracross se bostea, lanza espada y el tóxico empieza a hacer efecto. Protección, trata de hacer el combate lo más pesado posible, haciendo que el tóxico le cause más daño. Y de un deseo. Y Heracross empieza con Pin Missile. Como Mega Heracross tiene la habilidad encadenado, puede acertar todos los ataques repetitivos. Saca a Hydreigon. Luffy saca a Hydreigon. Y hace un Ondaimio que acaba con Mega Heracross. Saca a Greninja, el cual cae en la red viscosa. Luffy cambia a su Hydreigon y mete a Cofagrigus, que es Shiny, por cierto. Cayó de hielo. Aguanta perfectamente. Este Pokémon es bastante defensivo. Rayo de hielo. Pero Cofagrigus decide aferrarse a la vida. Divide dolor. Recupera. Pero reduce puntos de salud al oponente. Ese movimiento hay que usarlo con sabiduría. Porque se necesita que el rival tenga más puntos de salud para beneficiarse de ese ataque. Ese rayo hielo lo congela. La Haz está de su lado. Cofagrigo está congelado. Quedó como paleta. Y cambia a el Pokémon, cambia a Bichar, el cual con su habilidad competitivo aumenta en 2x2 su poder de ataque. Cofagrigo sigue congelado. No hay posibilidad de que se vaya a liberar. Y de un cabeza de hierro cae. Pero ya Bichar ya no tiene esa habilidad de competitivo. Por lo que significa que puede reducirle todas las características que quiera. Hace golpe bajo para causarle algo de daño. Mientras Hydreigon hace onda ínea y acaba con Bichar. Y el siguiente va a ser Mimikyu, que ya está intoxicado. Le quedan muy pocos puntos de salud. Luffy cambia a Scizor. Es Shiny, un Scizor verde o amarillento. Es un Scizor verde amarillento. No creo que vaya a haber posibilidad de que ese Mimikyu sobreviva. Usó Sombra Beat, pero no le bastó. Scizor se bostea por si no fuera suficiente con el tóxico y deja que Mimikyu caiga del tóxico. A Blaze solamente le queda Greninja, el cual tiene muy pocas posibilidades de ganar. Hace Shuriken de agua, pero no, solamente acertó dos golpes. Y Scizor hace un ida y vuelta que acaba con Greninja. No hemos tenido la oportunidad de ver a Greninja Ash. Y eso les dio la victoria a Luffy 29. Muchas felicidades por la victoria. Muy buen combate por parte de los dos participantes. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!